estamos muy emocionados de traerle esta buena noticia a Bogotá. Después de 12 años vuelve la Vuelta a Colombia de ciclismo a la ciudad. Tenemos la última etapa de la Vuelta a Colombia masculina y de la Vuelta a Colombia femenina por las calles de la ciudad. Vamos a tener en abril la última etapa de la Vuelta a Colombia masculina. Pasará por la carrera séptima, por el Parque Nacional, por el barrio La Perseverancia. Tendremos 14 kilómetros de recorrido en los cuales se sabrá cuál es el ganador de la Vuelta a Colombia en nuestra ciudad de Bogotá. Por eso, la Secretaría de Movilidad y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte hicimos un convenio con la Federación de Ciclismo para poder lograr que los bogotanos disfruten nuevamente de este espectáculo en la ciudad. No solamente tendremos la masculina en abril, sino la Vuelta a Colombia femenina en octubre. Así que bienvenidos y bienvenidas a disfrutar del deporte y del ciclismo en la ciudad. Queremos contarle a todos los bogotanos que la mítica, la legendaria Vuelta a Colombia en bicicleta vuelve a Bogotá, después de muchísimos años, así como las grandes etapas en el mundo, el Giro de Italia, el Tour de Francia, terminan en sus capitales. Así vamos a hacer en Bogotá, no solamente con la vuelta masculina, sino con la vuelta femenina en septiembre. Vamos entonces a tener de nuevo la Vuelta a Colombia parando aquí en Bogotá, terminando aquí en Bogotá. 126 kilómetros de etapa, pasando por Chapinero y por Santa Fe. Más de 120 ciclistas profesionales entonces participando de esta interesantísima vuelta. Vuelve a Bogotá, porque este es un espaldarazo que le da a la ciudad, a la política pública, a la bicicleta, para seguir construyendo entonces, para seguir trabajando por la bicicleta, por el deporte, por la movilidad sostenible. Esto viene acompañado, por supuesto, con nuestra política pública de la bicicleta. Recordemos entonces que la alcaldesa presentó recientemente esta política con 2.2 billones asignados en 18 años para fortalecer y complementar la política de la bicicleta. Vamos todos entonces a apoyar el ciclismo colombiano, Vuelta a Colombia masculina, Vuelta a Colombia femenina.